Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la clase de Qigong. Qué bueno que estén por acá con nosotros en esta mañana. Hoy vamos a hacer una revisión de todo lo que hemos hecho en el año, bueno, desde el año chino, digamos, desde que empezó la primavera. Para quienes no nos hayan podido seguir en estos meses, hemos estado trabajando fragmentos de una forma más amplia de Qigong que se llama Wu Xin Shi, o la forma de los cinco movimientos o los cinco elementos, y que bueno, notablemente cada fragmento está nombrado con el nombre de un animal, que es un poco a la alegoría de las dinámicas que se trabajan para nutrir los órganos Yin. Y a lo largo del año estuvimos trabajando todo esto, entonces los vamos a invitar a ir siguiendo los videos en la clase de hoy, los videos que hemos trabajado a lo largo del año, y para que quede este post como un documento con el que pueden ir preparando, ¿no?, su cuerpo, manteniéndolo en el trabajo de estos distintos fragmentos, porque pues mi intención, la intención que les invito a seguir es que el próximo año podamos ir construyendo la forma completa, perdón, del Wu Xin Shi, poco a poco con las dinámicas, ¿no?, en esta modalidad acá en línea, ¿no?, que a veces es un poquito complicado ir dando más materiales más largos, pero con el trabajo que hemos hecho a lo largo del año, me parece que estamos perfectamente listos para poder practicar esta forma e irla construyendo esa dinámica juntos. Entonces, con lo que me gustaría comenzar es con un masaje a nuestros sentidos. En la medicina taoísta y en la medicina tradicional china hay una visión del cuerpo en donde el cuerpo es un elemento dentro del universo, ¿no? Y el cuerpo está organizado en resonancia con la organización que tiene el universo. Los primeros puntos a tomar en cuenta en esto es la organización espacial con los puntos cardinales, donde tenemos cuatro puntos cardinales y un punto central. Después de esa organización tenemos también la organización del tiempo. Cada punto cardinal refiere a una estación en el año que va a tener una dinámica específica justo con respecto a las estaciones del año, ¿no? Por ejemplo, el invierno es un poco más calmo, ¿no?, más como para guardar más la energía, conservarla. El verano está el elemento que esta energía, ¿no?, que alimenta ahí con los corazones, ¿no? Entonces, esa organización de espacio y tiempo va poco a poco dividiéndose cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta traducirse en organizaciones en nuestro cuerpo. Entonces, nuestros órganos mantienen una relación energética de ciclos, o cuando son en un funcionamiento óptimo, de los ciclos que van a seguir esta organización en el universo. En realidad, nuestro cuerpo va siguiendo esa organización de la que forma parte, ¿no?, en esta visión. Entonces, el Wu Xin Shi lo que hace es activar esta dinámica, ¿no?, para reequilibrarla, balancearla, esta dinámica que se traduce o se rescata en una teoría que se conoce justo como la teoría de los cinco elementos, y del cual es un resumen corporal, digamos, el Wu Xin Shi. En estas relaciones, en estas clasificaciones del cuerpo que se van haciendo con base al orden del universo, tenemos la relación de los cinco órganos yin que hemos ido trabajando a lo largo del año: los riñones, el hígado, el corazón, los pulmones, perdón, el hígado, el bazo, el corazón y los pulmones, ¿no? Sería un poco esa la organización: riñones, hígado, vaso, corazón, pulmones. Y eso va siguiendo una dinámica que es la que respetamos en el Wu Xin Shi. Esos órganos refieren a ciertos tejidos también que están vinculados con ellos y refieren a nuestros cinco órganos de los sentidos, cada uno relacionado con ellos. Y por último, varias otras cosas, pero en este resumen muy breve, también refieren a cinco emociones que son emanaciones de los órganos que estamos considerando en esta articulación, ¿no? Nuestros cinco sentidos, ¿no?, nuestras orejas, nuestro oído vinculado a los riñones, nuestros ojos, nuestra mirada vinculada al hígado, nuestra boca, la cavidad de la boca vinculada al bazo,
Y en la lengua, el sentido propiamente ya del gusto vinculado al corazón, nuestra piel vinculada a nuestro tacto vinculado a los pulmones, y me parece que ya están ahí todos nuestros sentidos, ¿verdad? Entonces, y cinco emociones, ¿no? Nuestra miedo vinculado a los riñones, recuerden que es una emanación, una emoción que surge del órgano, más que una información cognitiva, ¿no? Es esta respuesta que vamos a tener, el miedo a cierto estímulo que pueda ponernos en una alerta, ¿no? En una como llamada de atención del entorno, ya sea interno o externo. El miedo, después está el coraje, el valor, ¿no? Y en un desequilibrio ya la ira, que está vinculada al estómago, perdón, al hígado. Después al estómago la reflexión, esta emoción que consideran como la reflexión, el pensamiento. El corazón vinculado a la alegría y los pulmones vinculados a la tristeza. Entonces, eso va siendo una dinámica, o más bien, eso va siguiendo, va estableciendo una conciencia de la dinámica, de las distintas dinámicas del chi, de la energía vital que tiene en el universo, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar con un masajito a los órganos de los sentidos para ir poco a poquito introduciendo este movimiento dinámico, este cambio, ¿no? Este ciclo en el que el chi cambia de dinámicas según el órgano al que vamos atendiendo, y con esto que les explicaba, todas las otras dinámicas, no solo del cuerpo, sino del universo, un poco dinámico, y después un trabajo que hemos venido haciendo las dos últimas semanas del árbol inquietud, vinculados a cada uno de nuestros órganos yin, que con esto vamos a construir poco a poquito la base de la dinámica del Wuxin Shi completo. Esa es la invitación, es un poco el paso para el próximo año y el resumen de este, entonces espero disfruten la clase de hoy. Vamos a comenzar trabajando con nuestras orejas, vamos a frotar nuestras manos y hacemos solamente un masajito con los dedos abiertos, tomamos la oreja entre los dedos, entre medio y anular, y masajamos a los lados de las orejas. Eso, y ahí vayan sintiendo cómo están sus orejas, cómo está su oído, cómo está su escucha también, la función. Y vamos a tomar el dedo índice y a seguir la forma del pabellón de la oreja, que es como un 8, con nuestro dedo. Poco a poquito el dedo va acoplándose a ese trayecto en la oreja. Y observen cómo está una oreja y otra, si es más fácil que el dedo se deslice en una oreja que en la otra. Si toma más trabajo que siga este trayecto del pabellón en un lado o en el otro, si sienten más activa o más laxa una oreja que la otra, y la intención es buscar el balance en ambos lados y también ir balanceando, equilibrando la respuesta sensorial que tiene este órgano a los estímulos auditivos. Tapamos, dejamos los deditos dentro de nuestra oreja, tapamos y soltamos haciendo como un leve vacío y repetimos dos veces. Tapo, suelto, última vez, tapo y suelto. Y vamos a frotar una vez más para terminar con la oreja, con el órgano del sentido del oído vinculado al riñón. Vamos a tapar nuestras orejitas, ¿sí? Después de frotar las manos, tomamos la cabeza entre las manos por la parte de las orejas, hacemos un leve vacío y soltamos, ¿de acuerdo? Venga, vamos, como unas ventositas. Inhalo cuando presiono,
Exhalo al soltar. Perfecto, muy bien. Y vamos ahora con nuestros ojos. Soltamos nuestras manos. Tomamos nuestras sienes con pulgares y con la falange, el ángulo, la articulación de la segunda falange con la tercera en el dedito. Vamos a colocarla en la ceja, en el borde interno de la ceja. Y jalo hacia afuera. Inhalo cuando voy afuera. Exhalo al soltar. Inhalo. La cabeza, si se fijan, va a estar haciendo un leve movimiento de flexión hacia enfrente y regresa, rebota. Permito que eso suceda. Estos masajitos los pueden hacer de pie o sentadas, sentados. En un momento, ¿no? Una pausa que puedan tomar en el día. Bien, frota un poquito las manos para generar calor. Recuerden que al frotar, froto bien los dos dedos medios entre sí para generar un poquito más de calor. Y tapo los ojos, voy acercando poco a poco las manos, sintiendo cómo se acercan a los ojos, cómo los ojos se vuelven conscientes de que las manos se están acercando. Sintiendo la energía en el centro de la palma de la mano o imaginar. Y descanso el talón de la mano. En la boca. Descanso deditos en la frente. Sientan sus ojos, sientan cómo está un ojo con respecto al otro. La activación del ojo, si está muy activo, si está laxo en un lado. Si está muy activo o laxo en el otro. Y vamos poco a poquito sintiendo cómo la energía va balanceándose y balanceándolos entre sí. Deslizo manos por el rostro. Suelto. Bien. Y con la punta de la lengua en el paladar voy a hacer unos circulitos hacia afuera. Bueno, hacia la izquierda. Y hacia la derecha. Acaricio con la punta de la lengua mis dientes por enfrente. Es de la música. Bien. Y voy a frotar mis dedos índices entre sí. Eso, sientan ahí el espacio de su boca, cómo está. Y voy a traer los deditos por el borde de los labios y a frotar hacia un lado y hacia el otro. Sientan cómo están sus labios. Cambio. Sientan su lengua, cómo está su lengua, si está muy activa, si está laxa. Y mientras frotan con sus dedos, acompañen a su lengua a que descanse florida, sin presionarla, por completo esponjosa sobre su boca. Bien. Y froto de nuevo. Froto deditos índices.
Bien, voy a traer los dedos al borde de la nariz y acaricio mi piel del pómulo hacia afuera. Nuevamente, es posible que la cabeza responda a este movimiento. Permito que esa respuesta suceda. No la pronuncio, pero permito que suceda. Descanso, sacudan un poquito sus manos. Y como garritas traigo los dedos a peinar mi cuero cabelludo. Se pasen por los lados, por enfrente, por la tapa de su cabeza. Bien, y vamos a hacer tres veces más. Y en esta ocasión, al llegar atrás, entrelazo dedos tres veces y paso las manos por el cuello, pecho y suelto. Tres veces. Peino la cabeza, peino la nuca y entrelazo dedos y bajo por el cuello, suelto. Dos más. Inhalo cuando voy atrás. Y entrelazo dedos, exhalo al deslizar las manos por el cuello, por el pecho. Suelto, última vez. Entrelazo. Y bien, quedamos ahí con pies abiertos. Descansen sus manos con los centros de las palmas de las manos mirando hacia el centro inferior, a tantian inferior, deditos medios viéndose entre sí. Mucho espacio en sus axilas, descansen su pecho, alarguen su tapa de la cabeza hacia el centro. Bien, mantenemos ahí un momentito la atención a las energías y la activación de nuestros órganos, de los sentidos, de nuestra energía, especialmente observando las dinámicas que toma la energía mientras estamos atentas, atentos, conscientes de ella. Y no cambien nada, no deseen dirigirla, simplemente observen cómo se organiza. Asiento mis caderas, asiento rodillas, alineo rodillitas con dedo medio, descanso ahí observando la energía. Bien, vamos a poco a poquito expandir nuestro cuerpo, alargo tapa de la cabeza hacia el cielo, coxis hacia la tierra. Voy expandiendo mis tobillos, mis muñecas, mis codos, mis hombros, mis caderas. Y descanso. Cierro pierna izquierda un momento. Descanso de este masajito de los órganos de los sentidos. Bien, suelten un poquito su cuerpo. Bueno, entonces el primer material que me gustaría recopilar del año fue... Es de una visita que tuvimos del profesor de Tai Chi en todos lados, Ricardo Buenaventura. Entonces, en los comentarios en Facebook vamos ahorita a poner el primer video, el video de las armonías, en donde está todo el trabajo, está una clase como las clases que hemos dado, seguramente quien nos ha seguido la vio en su momento. Vamos a ver este trabajo, lo pueden consultar ahí, les invito a que lo practiquen. Hoy vamos a recuperar solo un pedacito, que son este movimiento de expansión y de asentamiento en las distintas articulaciones de nuestras muñecas coordinadas con tobillos, codos coordinadas con rodillas y axilas coordinadas con caderas, bueno, hombros coordinados con caderas, ¿sí? Para poder profundizar un poquito más en este trabajo, les invito ampliamente que revisiten este video que estamos poniendo de YouTube con el profesor Ricardo para poder trabajarlo un poquito más. Pueden dedicarle una hora a esa práctica o este ratito que vamos a dedicarle acá.
La intención es que podamos vivenciar la dinámica desde este bombeo, ¿sí? Que se trabajó ampliamente en esa clase, trabajar la dinámica de los cambios del chi en nuestro cuerpo. Entonces, vamos a comenzar con nuestros pies juntos. Abrimos nuestra pierna izquierda al ancho de caderas hasta donde llega, sin forzar, puntas de los pies hacia adelante. Y suavecito voy a expandir tobillos y muñecas. Expando codos, rodillas, hombros y caderas. Alargo la tapa de la cabeza hacia el cielo, el coxis dirigido hacia la tierra. Asiento los hombros y asiento las caderas. Asiento las rodillas y los codos y asiento mis muñecas. Y voy a inhalar, repito. Exhalo, esta vez fíjense, voy a cambiar las palmas de las manos hacia el centro inferior y nuevamente expando muñecas, tobillos, codos, rodillas, hombros, caderas. Y esta vez asiento los codos y al mismo tiempo el centro de las palmas de las manos se expande, perdón, se asienta hacia enfrente. Asiento caderas, rodillas, tobillos. Bien, inhalo, expando tobillos, muñecas, codos, rodillas, hombros, caderas. Y voy a sentar hombros, caderas, codos, rodillas, muñecas y tobillos. Giro palmas hacia el cielo. Inhalo y voy a expandir tobillos y muñecas, rodillas y codos, hombros y caderas. Y asiento codos, hombros, caderas, codos, rodillas, muñecas, tobillos. Bien. Inhalo, expando tobillos, expando muñecas hacia los lados, expando codos, rodillas, hombros, caderas. Y asiento una vez más. Inhalo, expando hacia enfrente, manitas. Exhalo, asiento hacia atrás. Bien. Inhalo. Exhalo y asiento. Ok, vamos a repetir esto varias veces. Síganme aquí en clase. Y vamos ahora a poner atención a la forma. Observen y sientan cómo pueden seguir esta forma. ¿Sí? Siempre con esta sensación de cómo se expande la muñeca, el tobillo, la rodilla, el codo, el hombro, la cadera. Giro, expando mis muñecas. Exhalo y asiento. Alargo tapa de la cabeza hacia el cielo. Inhalo, expando a los lados. Exhalo, palmas hacia el cielo, asiento. Hombros, caderas, codos, rodillas, muñecas, tobillos. Inhalo, expando muñecas, tobillos, codos, rodillas, hombros, caderas, asiento. Hombros, caderas, codos, rodillas, muñecas, tobillos. Y bajo, alargo, expando hacia los lados, muñecas, expando tobillos, codos, rodillas, hombros, caderas y asiento. Inhalo, expando adelante. Exhalo, asiento hacia atrás, ligeramente hacia atrás. Inhalo. Exhalo y asiento. Y terminamos un ciclo más. Repetimos, observen la forma. Inhalo. Expando. Exhalo, asiento. Inhalo, palmas de las manos hacia el tantián inferior. Exhalo, asiento, codos, muñequitas, centro de las palmas de las manos hacia el frente. Inhalo, expando. Exhalo, giro, palmas, asiento, hombros, caderas, codos, rodillas, palmas hacia el cielo. Inhalo. Exhalo. Hombros, codos, muñecas, las asiento, expando, exhalo y asiento. Bien, inhalo, exhalo, un poquito hacia atrás las manos, inhalo ahí, exhalo y asiento. Y repito una vez más poniendo atención a la forma.
Inhalo. Exhalo. Palmas hacia tantian inferior. Inhalo, expando. Exhalo, asiento. Inhalo, abro manos. Exhalo, asiento. Inhalo, expando. Exhalo, asiento. Inhalo, bajo manos, expando. Tobillos, muñecas, codos, rodillas, hombros, cadera. Asiento. Inhalo. Exhalo y asiento ligeramente hacia atrás. Inhalo. Bien. Y vamos a repetir ahora observando nuestra respiración. Inhalamos al expandir. Exhalamos al asentar. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Eso. Exhalo. Hacia atrás. Inhalo. Exhalo. Bien, y continuamos en casa respirando. Asiento. Inhalo. Exhalo. Sigan el ritmo de su respiración. A veces puede ser que mi inhalación sea más amplia o más corta que la suya. Sigan realmente el ritmo de su respiración. Asiento. Sí, lo que les dicte su aire. Más, inhalo, exhalo, inhalo, expando, exhalo, asiento, inhalo, expando, exhalo, asiento, inhalo, expando, exhalo, asiento, inhalo, expando. Exhalo, asiento. Inhalo. Exhalo, asiento atrás. Inhalo. Exhalo. Bien, y vamos a continuar haciendo estos movimientos, pero ahora vamos a poner atención al movimiento y la dinámica de nuestros huesos. Inhalo, siento qué pasa con los huesos. Exhalo, siento el peso de los huesos, cómo se asienta. Inhalo, exhalo, inhalo, expando. Exhalo, asiento. Bien, eso. Inhalo, siento los huesos, qué sucede cuando expanden. Exhalo, asiento, sienta qué pasa con ellos cuando asientan. Inhalo, expando. Sientan el espacio en sus articulaciones y cómo actúan sus huesos entre ellas. Asiento. Inhalo. Exhalo atrás. Bien, inhalo. Exhalo, asiento. Y ahora vamos a repetir. Imaginen y visualicen su sangre, cómo está bombeando, cómo llega caliente, oxigenada, hacia cada parte que expande. Y cómo se asienta, imaginen, visualicen el hierro de su sangre asentándose. Inhalo, cómo bombea, oxigena, ayuda a expandir brazos y piernas. Exhalo, asiento. Imaginen el hierro de la sangre cayendo.
Inhalo. Asiento, el hierro cae, se asienta hacia la tierra. Inhalo, expando, la sangre oxigenada llega hasta la tapa de la cabeza. Asiento, el hierro baja, el hierro de la sangre se asienta. Expando, mando el oxígeno con la sangre a todos lados. Exhalo, asiento. Inhalo, asiento, muñecas atrás, el hierro cae. En la sangre, inhalo aquí, exhalo, bien, y ahora vamos a poner atención desde la sensación a nuestros tendones, repetimos, inhalo, sientan cómo están sus ligamentos, sus tendones, si están un poquito rígidos, si están deshidratados, inhalo, exhalo y vayan poco a poquito permitiendo que este movimiento de expansión y asentamiento, este bombeo, vaya lubricando su tejido ligamentario. Inhalo. Eso, sientan cómo se abre el espacio, las redes de sus tendones, de sus ligamentos, asiento. Y con esta bombita del movimiento, inhalo. Exhalo. Se van expandiendo las redes del tejido conectivo entre tendones, entre ligamentos, inhalo. Expandan su espalda también, asiento. Inhalo. Exhalo atrás. Inhalo. Y así. Y ahora sientan sus músculos, trabajen este movimiento desde sus músculos. Eso puede ser que se vuelva un poquito más vigoroso, está bien. Eso, sientan cómo los músculos trabajan en este movimiento. Asiento atrás, inhalo, músculos, nos mueven los músculos. Y por último, repitan sintiendo la piel. ¿Qué hace su piel? Sintiendo cómo se expande desde las plantas de sus pies hasta su tapa de la cabeza. Inhalo, sientan su piel, cómo se expande hacia cada punto. En sus dorsos de las manos, en su sacro, en su nuca. Inhalo, expando la piel, sientan cómo se expande el centro de la palma de las manos hacia el cielo. Sientan la piel asentándose, cómo cae este tejido pesado. Inhalo. Exhalo. Relajen la piel de su rostro. Inhalo. Exhalo, inhalo, asiento atrás, sientan su piel, cómo se reorganiza con este movimiento, sientan el aire también un poquito frío, en contraste con el calor de su cuerpo, y repetimos una última vez, inhalo, exhalo. Inhalo, dejen que la energía viaje como lo necesite. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Asiento, muñequitas atrás. Inhalo, elevo. Asiento y cierro. Bien, expando, cierro pierna izquierda, manitas al centro inferior, mano derecha abajo para mujeres, mano izquierda abajo para hombres. Queda un momento ahí, sientan la dinámica en su cuerpo. Sí, ahora lo hicimos un poquito más rápido, pero si quieren pueden aislar esta parte del video, trabajar esta dinámica del bombeo atendiendo a cada tejido.
Y les invito a, si lo practican, que pongan atención a cuando trabajan con los huesos, que, cómo es su ánimo, cómo están de ánimo en el momento en que se mueven, digámoslo así, desde el hueso, desde su sangre, desde las fascias, sus ligamentos, sus tendones, desde sus músculos y desde su piel. Observen cómo cambia no solo la dinámica corporal, pero también su dinámica anímica. Bien, y soltamos. Súper. Entonces, bueno, estos cambios de dinámica, estos cambios en los tejidos, los bombeos hacia distintos tejidos, alimentan también y están también en relación con este sistema de órganos función, que es el que alimenta al Bushin-Shi, y digamos que este bombeo va a estar presente en todo el movimiento. Vamos como siguiendo ese bombeo en la dinámica que cada forma propicia, y después cambiamos, descansamos, permitimos que la dinámica se balancee, que se reorganice como lo necesite, y se cambia a otra dinámica que sería otro órgano función. Eso es lo que hemos trabajado separado en fragmentos a lo largo de este año. Entonces, lo que quisiera ahora es invitarles a practicar siguiéndome. Y quien desee, ¿no? Además que se aproximan unos momentitos de descanso, entonces pueden ir en vacaciones a revisar los videos de cada órgano. Ahora vamos a ponerle en los comentarios en Facebook las fechas en las que trabajamos el trabajo de los canales de hígado y vesícula, que son la base de la forma de el venado, y vamos a poner también, Alessandro, porfa, los de riñón, ajá, para ver ambos movimientos, ¿no? Entonces, hubo un periodo que trabajamos el hígado porque empezamos con la primavera y ahorita terminamos trabajando el riñón, pero vamos a comenzar con nuestra práctica de riñón. Ahí van a estar en los comentarios el video donde están las dos formas, tanto del tigre como del venado, para trabajarlas. Y síganme aquí, síganme. Realmente es la primera vez que lo vamos a hacer junto, entonces vamos ahorita a trabajar riñón y hígado, paramos un poquito y hacemos los otros órganos, ¿va? Entonces, la forma empieza con los pies paralelos entre sí, a la altura de las caderas, puntas hacia adelante. Cuiden mucho esto de sus puntas, que no se abran, a veces se abren ligerito, un ángulo chiquitito, pero ese ángulo es significativo. Entonces, cierran bien sus puntas para que las piernas trabajen por igual por dentro que por fuera. Bien, eso. Y vamos aquí con nuestras manos al centro y suelto, inhalo, las palmas de las manos se elevan. Exhalo, cierro, asiento mis codos y, perdón, mis hombros, mis caderas, mis codos, mis muñecas, y traigo las manos al centro de medio. Bajo a centro inferior e inhalo y repito esta respiración. Expando, exhalo. Alargo, tapa de la cabeza hacia el cielo. Hacia la tierra. Uno más, inhalo, son tres respiraciones. Exhalo y asiento, y en esta última respiración vamos ya uniendo la energía a la dinámica de riñón, manitas como garras, activo aquí, y voy cerrando mi puño suave, no es un puño firme, es un puño cerrado muy suave, como unas garritas, yo me imagino, que acarician los costados, y voy expandiendo manos. Inhalo aquí, exhalo, asiento y bajo. Inhalo, expando. Exhalo, asiento y poco a poco voy elevando brazos. Inhalo, expando. Exhalo, asiento y bajo. Y repetimos dos veces más. Inhalo. Exhalo. Y vayan sintiendo la dinámica como es.
en su cuerpo, que se instala de esta parte del tigre. Inhalo. Exhalo y asiento. Y voy a dejar el peso sobre la pierna derecha. Me siento, siempre me quiero ir de un lado y otro. No me siento. Expando una vez más, porfa. Síganme aquí. Bajo, asiento. Eso. Voy a traer mis manos hacia los lados, pelvis hacia adelante, expando mi columna. Asiento hacia el centro. Bien. Paso el peso ahora sí hacia la pierna derecha, asiento y adelanto, taloncito. Manitas en garra, largo mi columna, cintura bien abierta. Inhalo, pelvis, columna, centro. Exhalo, paso el peso a la pierna izquierda, dejo que la columna se mueva, voy adelante. Repito, hacia un lado y hacia el otro, centro. Descanso aquí. La dinámica a mí me gusta un buen porque siento cómo me va a llevar de nuevo a lo mismo, pero regreso y ya que se expresó, permito que se calme, respiro. Sientan la energía que trabajaron. Bien, y de aquí con esta respiración que calma, no es solo una respiración, voy a ir poco a poquito hacia mi forma del venado. Paso el peso hacia la pierna derecha. Bien, y voy a ir a dar un paso con la pierna derecha. Se abre mi punta. Recuerden sus manitas en estos cuernitos para quien vio la forma. Bajo dedo medio y anular. Y voy hacia el lado izquierdo. Mi codo sí va hacia mi cintura. Y fíjense, mi pierna va poco a poquito a girar hasta apoyar el cuarto dedo del pie. Regreso porque el dedo, perdón, porque el pie regresa, se asienta el talón. Bien, asiento la cadera y cambio, paso el peso hacia la otra pierna, otro lado. Bien, asiento y voy, repito. Asiento, otro lado, última vez. Y asiento. Bien, aquí paso el peso hacia la pierna derecha, mis manos van nuevamente en un puño suave, doy un paso hacia adelante. Bien, asiento. Y asiento aquí. Y de nuevo, paso. Paso el peso hacia la pierna de atrás, hago este estiramiento y regreso y repito. Acaricio mi cuerpo, doy paso, dejo el peso atrás, paso el peso adelante y última vez. Extiendo y regreso. Inhalo. Exhalo. Y asiento. Bien. Vamos a seguir con nuestro trabajo de vaso. Entonces, después de esta respiración, igual en los comentarios ponemos el video del trabajo de vaso y estómago, las fechas en las que lo trabajamos para que puedan ir, ya sea por Facebook o a YouTube, a buscar estos videos y dejamos el link del trabajo de esta forma del oso maravillosa. Entonces, al bajar las manos, pongo unas garritas con pulgar fuera, unos puños suaves, y voy a hacer circulitos hacia el lado, hacia atrás, hacia enfrente, moviendo la parte superior del torso y acariciando en este círculo los bordes del ombligo. Un lado y el otro, y repito, un lado. Y
y el otro. Bien, voy a hacer en esta ocasión por tiempo solo una vez cada movimiento, pero en realidad se repite dos veces para cada lado. Entonces, cuando regreso de este círculo, paso el peso hacia la pierna derecha, avanzo con el pie izquierdo, mis brazos van con estos puños y adelanto el peso. Bien, y ahora asiento la cadera derecha y eso me regresa hacia atrás. Y una vez más, adelanto el peso y esta vez paso el peso por completo a la pierna izquierda y sostengo ahí y doy un paso con pierna derecha. Paso el peso hacia la pierna derecha. Bien, regreso hacia atrás, asiento cadera derecha, perdón, cadera izquierda. Déjenme ganar espacio para que lo vean. Bien, y aquí se repetiría una vez más, pero vamos a cerrar este movimiento de vaso y estómago por ahora con nuestra respiración. Sube. Y vamos al trabajo de corazón. Vamos a poner también en comentarios nuestro video del corazón, ¿sí? Y el trabajo que hicimos, las fechas en las que lo trabajamos. Bien, aquí, bajo de la respiración, cierro deditos, ajá, y voy a subir, asiento los codos, asiento los hombros, perdón, los codos, las muñecas, pero quedo aquí. Adelanto y elevo talones y miro hacia un lado y miro hacia el otro. Bien, bajo y asiento. Y de nuevo, traigo los deditos en cuña, junto los dedos, subo y esta vez miro hacia la derecha, centro, izquierda, centro y asiento. Esto se repite dos veces para cada lado, pero por ahora vamos hacia nuestra siguiente parte. Síganme aquí, pueden verificar en el video dedicado al mono que estamos poniendo en Facebook, esta forma que es un poquito más complicada que las otras. Voy a dar paso con la pierna izquierda, mi mano izquierda está debajo del codo, el centro de la palma derecha está hacia arriba, y después voy a alcanzar con la mano izquierda y mano derecha alcanza, eso, y traigo aquí mi mano de nuevo hacia el codo, paso hacia atrás, voy atrás, y vamos hacia el otro lado. Eso, paso atrás. Paso. Siento. Paso atrás. Y voy. Asiento. Y respiro. Asiento aquí. Bien, paso el peso hacia la pierna izquierda, inhalo, elevo brazos, este es mi trabajo de pulmón, exhalo y bajo. Es cierto, perdón. Manita izquierda arriba, inhalo, expando, exhalo, bajo. Los deditos medio índice entran como si fueran las puntas de las alitas. Expando atrás, repito, inhalo. Exhalo, ahora sí, paso el peso hacia la pierna derecha. Inhalo. A la mitad, exhalo, bajo. Y por completo, inhalo. Exhalo. Paso el peso hacia la pierna izquierda, inhalo. Exhalo. Y esta vez abro pierna. Inhalo. Y tres respiraciones aquí para cerrar. Sí, este último es el movimiento del pájaro. Dedicado a pulmón. Entonces ahí pueden también consultar en los comentarios, les dejamos el video de esta forma, la clase completa dedicada ya por completo a esta forma. Cierro mis manos al centro y descanso. Bien, entonces les invito
a que revisen los videos, a que practiquen por separado cada uno de los fragmentos del Wuxingxi que hemos trabajado en el año. Y nos vemos por acá para trabajar el próximo año más completa esta dinámica, menos atropellada, porque ahora estaba un poquito el tiempo encima, pero quería que experimentara la dinámica, esta dinámica de los cambios. Sientan al hacerlo como, así como pusieron atención en el inicio de la clase a sus huesos, a su sangre, a su fascia, sus tendones, sus ligamentos, sus músculos y su piel, así pongan, sientan cómo cambia, ¿no?, la dinámica cuando hacen una forma, ¿no?, cuando hacen el tigre, cuando hacen el venado, cuando hacen el oso, el mono y el pájaro. Si sientan cómo cambia tanto la forma en la que se está moviendo su cuerpo, la cualidad del movimiento, como la cualidad de su ánimo. Vayan explorando esto y nos vemos muy pronto por acá. Ojalá puedan revisar, practicar las distintas clases que les hemos dejado en los comentarios, y cualquier duda pueden escribirlo por ahí y respondemos por allá. Mil gracias, que estén muy bien. Nos vemos por acá muy pronto. Que pasen unas felices fiestas.